parte fue extraída por el Tiro San Antonio. El Tiro San Antonio fue uno de los primeros para darle ventilación a la boca mina, porque ha de haber estado como un infierno bien caliente. Por ahí sacaron la otra parte con los malacates de sangre, caballos y mulas. Todo esto fue manual, aquí no había dinamita ni ese tipo de herramientas, solo la pequeña barrena y el mazo, y los esclavos llevaron a cabo este trabajo. Antonio de Obregón y Alcocer, que era muy devoto de San Cayetano, lo trajo aquí al país. San Cayetano es de origen italiano, ellos trajeron aquí la religión católica al país, se encomendó fuertemente a él, le dijo que si lograba encontrar la veta más rica en oro y plata, le mandaría a construir su templo. Pues sí le concedió el milagro en 1768 le pegó a la veta madre, que le dio 75% de oro y plata a nivel mundial. 36 años de bonanza sacando por toneladas oro y plata. En 1804 se agotó la bonanza, en 1821 los echan del país, ya se habían llevado el oro y la plata y le tuvieron que hacer su templo a San Cayetano porque ya se lo habían prometido. Aquí tenemos el templo arriba, a los 45 metros verticales, el templo que tiene los tres altares laminados en oro de 23.5 quilates de oro. Allí está San Cayetano, el patrón de los españoles. Para nosotros es la Virgen de Guanajuato, y allí tenemos al esclavo, que su promedio de vida era de 24 años. Cada vez que salía a dejar el mineral allá afuera, el sol le dañaba la vista, terminaba casi ciego y enfermo de la silicosis, que es la enfermedad del minero. Por todo aquel polvo que aspiraba a sus pulmones, el humo de los mechones o de las velas, ellos terminaban deshechos físicamente de todo, empezaban con una tos, esa tos hasta la muerte. A los 24 años muy pocos llegaban. Por allí mis compañeros a los 30, 40 años también muy pocos llegaban. Ahorita en la actualidad ya el minero ya no se enferma de la silicosis, ni se queda ciego, ni se queda sordo, porque ahorita derechos humanos protege mucho al trabajador adentro y afuera también. Así que ahorita el contratista tiene que proteger a sus trabajadores proporcionándoles todo el equipo. Ya pueden durar lo que es una vida normal, 70, 80 años. Cuando yo llego aquí a las minas no había derechos humanos, tampoco había equipo. Yo tenía que comprar mi casco y mis zapatos para que me dieran trabajo en la cooperativa, y tenía que aportar 25 pesos cada trabajador que entraba a la cooperativa. Así es que esa cooperativa se les vino abajo cuando Salinas le quitó los ceros a la moneda. Y ahora sí que la crisis de la devaluación del 94 nos echó abajo y nos quedamos. Allí perdimos las minas nosotros, la cooperativa. Vamos a continuar. Muchas gracias por su atención.